Oye, deja mi causa lóxica, por favor. Ah, me dijo Láusica. ¿Por qué me dicen Láusica? ¿Ustedes les gustaría que su novio les lleve a algún lugar el día de su cumpleaños más especial, al mismo lugar que fue con otra persona? Cuando se supone que ese día sea especial, va a ir a ese lugar contigo y va a estar pensando que fue también con esa persona. Y no voy a permitir No, eso. ¿acaso voy a ir con esa intención de malograr mi Eso se vacación? piensa, eso se piensa. No voy con la idea de malograr mis vacaciones, voy con la idea de pasarla súper bonito contigo. Bueno, pero no debiste haber dicho eso. ¿Dice decir qué? Dijiste que fuiste con otra persona. ¡Fui con mi mamá! No, aquí en el choc los choclitos me están diciendo que no fuiste con tu mamá. Te muestro fotos. Fui con mi Estás. mamá, con mi hermanito y Mira, obvio que sí, vaya. No, no, no fuiste con tu mamá. Muy fría la gente. Normal, Fui sí. con mi mamá. Ah, bueno, entonces sí, vamos. Ya, no te resientas. Me voy a resentir. Ay, vamos a la sede, Pablo, ¿qué te pones así? ¡Así, mujer! ¿Qué quieres que haga? Me ¿Ahora me salió dices caminando eso? 20, te dio 100 invitaciones. Hoy cañaban a ir dos en la selva y regresan tres. ¿Qué? ¡Es su madre! ¿Cómo? Gente. Está bien, vamos a la selva. Ya vamos. Gente, yo solo estoy diciendo que sí he ido a la selva. Pero no quiero mencionar a ninguna Guión bajo, persona que ya siempre no yo tiene nada que ver en finitasos. esta vida, Vamos a la ¿sabes? selva del Yo África fui con para mi evitar familia tanto y problema fui con mi de familia. frío. ¿Por qué me miras así? Ja, Gorda, ¿por qué? ja. Yo solo dije que no quiero que mencione a ninguna persona que ya no tiene nada que ver acá. Pero si no fuiste a la selva. ¡Sí Fuiste a la selva nada más con tu mamá. ¿Qué tiene que ver? Ya, pues, fui con mi familia. Hasta con mi hermanito. No sé, me voy a pensar si quiero ir o no. Gorda, escúchame. Escúchame. ¿Fuiste o no? Escucha. Sí, fui. So, con tu Con mi mamá. familia, te lo juro. ¿Y ya? Sí. Ah, entonces sí vamos. Ya. Escúchame. ¿Quieres ir a la ¿Qué? selva conmigo? ¿O Sí. no? Si no, Mira, no. Jason está acá, Jason, amor. yo, Tiene oh, los está monitos. presenciando en vivo. Mira, escúchame. ¿Quieres ver a los monitos? Hay A las mono. tortugas. Y llueve. Llueve mucho. Ah, entonces sí quiero. Está Como bien. en Cuba. Sí. Y hay que anunciar ya algo muy importante. No Es digas lo de. primicia. Primicia. No digas, eso no, eso ¿Qué no. cosa? Lo que vas a decir. No, eso no voy a Ah, decir. ya está Voy a bien. decir lo de tú y yo. ¿Qué? Ya. ¿Qué? Ya somos. Tú y yo. ¿Novios? Sí. Ya, eso sí lo puedo decir, ¿no? Sí. Ya. Gente. Bueno, ellos lo van a ver de nuevo en 10 segundos, así que tú vas a ser el primero en verlo. No. Bueno, escucha. Escúchame, Gente, yo y Laura ya somos novios oficialmente. felicidades. Ya se sabía, ¿no? Ya se sabía. Bueno, ya. Ya sa hasta él sabía, ya sabía, así que ya sabíamos. Ya Bueno, sabíamos. la Bueno. gente. Perdón. Eso ya se sabe. Bueno, Y por el primera italiano te vez. dio 100. Goku Messi. Ya que sí. Así comenzamos, ¿no? La selva lo es todo. Sí, la selva creo que es uno de los lugares más. Ya, te puedo llevar a Machu Picchu. Creo que Bonito. está muy alto, pues. No, pero tomas tomate, coca y Ajá, tranqui. mate, Tomate de mate coca. de coca ya. Pero es que eso hay que planificarlo muy bien, Ya, pues mira. también. Cusco, no quieres. No, Máncora, no quieres. no. Villachito, Ah, no no. quieres. Tres Marías, no quieres. No. La Chacra, no quieres. Amazonas, Ah. no quieres. La Sí. Selva, Ah. sí quieres. Como en Cuba, pues. Ay, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me haces Porque así? primero te molestas porque quieres ir a la selva y ahora no. Y ahora sí quiero. Está bien. Vas a ir conmigo. Sí. Vamos ¿Solo tú solos. y yo? Solos ¿Tú y nosotros. yo? ¿No te gusta? ¿Y si me enfermo? Te cuido. Oh, me pico. Puta, te imaginas, gente. Un mosquito en la Manos mano. cubanas son manos de Dios, amigo. Y esos deditos son chiquititos. Yo quisiera tener las tuyas. Miren sus manos qué hermosas y miren las mías. ¿Míos son marrones? O sea, son lindas. ¿Te gusta? Sí. Y eso que no has visto los de mis pies. Ya los he visto cuando estabas Puta durmiendo. madre, júralo. Claro que te veo tus pies, oye.
Ah, su madre, ¿has visto mis uñas? Sí, que vaya Marcos. Teníamos pensado ir con mi mamá y con Marcos también, pero mi mamá y Marcos nos dijeron hoy en la mañana de que quieren que nosotros vayamos solos y disfrutemos solos, que en otro viaje van con nosotros. ¿De verdad? Y invitamos a mamá y a Marcos a Máncora y mamá nos dijo que prefiere que nosotros vayamos solitos. No quiso. No quiso ir. No, uy, ya. Uy, solos bien. No sé, mi mamá nos dijo, mi mamá nos quiere, nos consiente mucho, sí, ustedes ya saben. Sí, su mamá es un amor. Ustedes ya saben cómo sí, es mi mamá. Sí, ¿has visto a mi mamá? Sí, mi mamá. Mi mamá la viste, te saludó. Sí, bien, mi mamá lo conoció y lo trató bonito. Bien, amable, la señora, para que le dijimos a mamá en la mañana, estábamos todos en la casa, estaba Jeffra, estábamos todos y... estábamos hablando de los viajes y ahí nosotros le dijimos a mi mamá, mamá, te queremos invitar a ti y a Marcos al viaje con nosotros, y mi mamá nos dijo, no chicos, es su viaje, váyanse ustedes, descansen y pásenla bien. Que yo, con que ustedes sean felices, yo lo soy. Sí, gente, ¿y qué dijiste cuando íbamos a ir a la selva? ¿Que sí? No, esa no. ¡Ay, ya! Que nos íbamos a divertir, íbamos a ir a los mejores lugares y somos felices. Países también. ¿Somos felices o no somos felices? Sí, somos. Yo soy feliz contigo. ¡Está Gerson! ¡Es incómodo! Gerson es un viewer. Está presenciándolo en vivo. Gerson debería decir algo al respecto. Algo al respecto, Gerson. ¿Crees que estoy loca? ¡No! Ay, Dios mío. ¿Qué opinas? Eres un mate risa, Cañita. No, no, o sea, de lo que está pasando. Ah, lo que está pasando es normal, pues, de cualquier pareja, pues, ¿no? Siempre hay diferencias. Pues, a ver, Gerson, pues, acá me tiran, a veces me dicen la áusica, me dicen de todo. ¿Tú no crees que las chicas son así? Tú has tenido novia, ¿no? Tú has tenido novia. Caña, cuando estés en la selva, ten cuidado con tu anaconda. No la mierda. A la mierda. ¡Me río así! ¡Uy! Ella me enseñó a reírme así. Oh, amigo, ¿por qué eres malcriado? ¿Por qué la...? Te apuesto que está con el viejo. Malcriado. Por 20 dono 50 bits. Lee mi anterior donación CSMX, eso a veces no te dono. Oye, ¿pero por qué me donas 40 bits, amigo? De 50 para arriba, yo escucho, perdón. ¿Dónde está Marcos? Marcos se quedó, vino un momentito y se volvió a ir de nuevo porque mañana nos tenemos que levantar a las 6:30 de la mañana. Ahí está el tunche.